Hey, buenas a todos, un saludo, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues ¡bam! ¡Feliz jueves! Y bueno, aquí tenemos nueva actualización semanal de clase Drift Yosemite con ruedas de Fórmula 1. No nos han traído el coche todavía, entonces yo creo que ya tiene que caer la semana que viene, pero bueno, tenemos ya cochecito con ruedas de Fórmula 1, ¿vale? Aquí os pongo los descuentos que tenemos en Legendary Motorsport. Ese coche lo se puede comprar en Superauto San Andreas, como vais a ver, y os voy a mostrar, bueno, las carátulas que trae, etcétera. Bueno, yo también os doy una pista. Si primero modeáis, el cochecito, lo ponéis guapo con esa rueda de Fórmula 1 y quisierais también pasarle esa rueda de Fórmula 1 al bandito, ¿vale? Pues, yo simplemente os voy dando ideas, ¿vale? Y ya sabéis que hoy es el día mundial en el que más falla internet, ¿vale? Sobre todo a la hora de ir a la ruleta. Yo no sé qué pasa los jueves, que cada vez que vamos a la ruleta nos falla mucho internet. Y bueno, como veis por aquí en Dynasty y todo esto, no hay descuentos, no se han tirado el rollito en esto, pero sí aquí, ¿vale? Aquí al actualizar, en modo ascendente, fijaros, para aquellos que tengáis menos dinerito, tenemos garajes de 2 plazas en descuento, mucho más barato, de 6 plazas e incluso de 10 plazas, ¿vale? Si no tienes menos dinero y querías comprarte un garaje con 10 plazas, ¿vale? ¿Veis? Aquí lo ponemos en este orden y ahí vais echando un vistacito, ¿veis? Tenemos garajes de, bueno, pues que costaban $112,000 y ahora por $73,125 te puedes hacer con un garaje de 10 plazas. Más barato, ¿vale? Ya sabéis que luego a la hora de que si queremos tunear nuestros coches, aconsejo que aparezcamos en el búnker, ¿vale? Aquí os muestro que, bueno, que nastis, ¿vale? O sea, no nos han puesto descuentos ni en los hangares, ni en el club nocturno, ni club de moteros, ni instalaciones, ni búnker, ni recreativos, nada, ¿vale? Por ahí, por ese aspecto, esta semana muy flojito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que tenemos carreras, como vais a ver, carreras de acrobáticas de doble de dinero y doble de RP, muchas carreras, ¿vale? Incluso algunas me parece también con el bandito, ¿vale? Aquí os las pongo todas, ¿veis? Circuito de Hot Ring, sobre todas estas las tenemos a doble de dinero y doble de RP, que las puedes hacer con gente, las puedes hacer solo y ganar ahí, bueno, pues un dinerito, ¿vale? Y encima divertirte solo o con los amigos, ¿vale? Incluso estas también del Easy Classic, también están todas a doble de dinero y doble de RP, ¿veis? Estas del RC, también todas a doble de dinero y doble de RP, o sea que carreritas vais a tener toda esta semana para poder ganar dinero y RP. Ha salido también un nuevo, en el foro ha salido un nuevo truco, para solo sin ayuda, ojo, para poder tener el menú del modo director en el online. Ya sabéis eso lo que puede significar, ¿vale? Pruebas para posible todo gratis solo sin ayuda, pruebas para traer coches del modo campaña al modo online. Entonces, repito, ha salido eso, lo han posteado en los foros, yo le echaré un vistazo ahora, creo que es un poquito largo, pero repito, se hace solo sin ayuda, ¿vale? Entonces abre muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis, si luego vamos a querer hacerlo de modear nuestros coches con el bandito, nos ponemos a reaparecer en el búnker. Aquí os traigo, me he venido primero al casino, y este es el Furia, ¿vale? Atentos porque es un coche súper que cuesta 2 millones y pico de dólares, que lo puedes tener gratis el día mundial del fallo del internet, que son los jueves, ¿vale? Ya sabéis que los jueves no falla mucho, los wifi, el cable modem, no sé, va fatal, internet, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis, muy guapo. Y bueno, si tienes menos dinerito y tienes la suerte de vivir en un país donde os deje tirar la ruleta, porque ya sé que por desgracia muchos compañeros, Argentina, etcétera, no les dejan jugar por las políticas de sus países, pues una lástima, la verdad, la verdad, o sea, me apoyo, total, porque es que... Y bueno, ya sabéis, ¿veis? Yo he venido aquí, cuento mis 4 segunditos, aquí me he anticipado, era la primera tirada que hacía, y si veo que no me va a caer rápidamente, ¡ay! ¡Cachis! Se me ha desconectado el internet solo, ¿vale? Solo.
y volvemos a entrar al juego. Yo me suelo poner reaparición en la calle, en la puerta del casino, última ubicación, y así aparezco desde ahí. Luego entro al casino y venimos por acá. Nos ponemos de ladito. 1, 2, 3, 4. Toquecito. Vale, toquecito hacia abajo. Y taca, 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 taca. ¡Bam! Coche para el bolsillo. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. El Grotifuria. Y aquí lo voy a colocar. Y me voy a comprar también el nuevo. ¿Veis? Ya tenía preparaditos ahí dos LGSRH8. Ahí está el Grotifuria. Coche que, como digo, son más de 2 millones de dólares si lo compramos en Legendary Motorsport, que luego os lo voy a mostrar, ¿vale? No se os olvide tampoco recoger las 1000 fichas diarias que nos dan por visitar el casino, ¿vale? Que a mí muchas veces se me olvida. Y bueno, ya sabéis que a partir del día, si hoy mismo ya consigues el coche, pues tienes toda una semana también para poder tirar a la ruleta y ganar RP, ganar, bueno, pues, camisetas, lo que nos dan por ahí. ¿Vale? Entonces ahí lo tenemos, coche bastante guapo porque es un súper. Yo pensaba que hoy a lo mejor nos iban a poner el Fórmula 1, ¿vale? No ha sido así y nos han dejado con las ganas y nos han puesto este que vale. Bueno, ahí lo tenéis. Tiene un precio especial que ahí os lo voy a repetir, por eso voy a echar para atrás. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Veis? Aquí tendríamos que hacer el final del golpe a Diamond Casino como líder, ¿vale? Para desbloquear ese precio especial. Y si no, pues nos va a costar este dinerito, ¿vale? Yo ya os digo, este por lo menos trae ruedas de Fórmula 1. Que tú quieres hacer tal lo del tema de pasarle las ruedas y como lo tunees el coche al bandito. Que ya sabéis que para eso yo aconsejo estar en una pública, etcétera, que creo que sigue funcionando. Pues ahí tienes la posibilidad. Ya puedes tener coches con ruedas de Fórmula 1, ¿vale? Por lo menos las ruedas. Luego ya nos pondrán. Y bueno, aquí os voy a mostrar pues las cubiertas que trae este de clase Drift Yosemite, ¿vale? Está guapo, ya tiene unas cubiertas ahí con llamas y tal, que se le puede poner un tuneo muy guapo. Una vez que tengáis ese tuneo, ya os digo, si luego tú tienes el bandito recién comprado y luego lo quieres aplicárselo, pues ya sabéis que el truco es o a reaparecer en el arena, o reaparecer en el búnker, pero en una sala pública, venir aquí y hacerlo como os he mostrado en otros vídeos, ¿veis? Estas son las cubiertas que trae, ¿vale? Y yo he aprovechado pues ya pues para demostraros que el truco de si ya tienes el bandito tuneado, ¿vale? O modeado, como lo tenga cada uno, pues ese también sigue funcionando. Pero para este truco ya sabéis que tenemos que venir desde el búnker, tenemos que ponernos reaparecer en el búnker. Desde el búnker luego ya nos vendríamos a la arena, ¿vale? Y es muy fácil, solamente hay que entrar en el bandito, como vais a ver, salir y hacerlo del botón options de la pausa, ¿vale? Entonces, ahí, como veis, yo estaba viendo a ver si las ruedas estas de la Fúcaru se podían cambiar, supongo que se le podrán cambiar el color, etcétera. Bueno, yo simplemente estaba echando aquí un vistacito, ¿vale, chavales? Entonces, hoy también tenía que... os quería comentar algo porque es que hay un nuevo masivo, ¿vale? Que lo tengo que acabar de comprobar. Bueno, aquí ya sabéis cómo se hace, ¿vale? Entramos en el bandito, salimos, aquí nos montamos, pulsamos el botón pausa, ¿vale? Y 1, 2 y 3, según suelto el botón pausa, hay que darle flecha izquierda a almacenar, ¿vale? Entonces, ahí está, nos vemos hacia acá, yo me pongo en primera persona, hacemos nuestro saludo. Y así de fácil es modear nuestros coches con el bandito, fijaros, ¿veis? ¡Bam! Ya está. Pero eso sí, recordar siempre hacerle un cambio al vehículo, ¿vale? Una vez que ya lo tengamos así, es cuando ya si queréis le podéis aplicar las cubiertas, ponerlo, acabarlo de terminar, guapo, ¿vale? Yo aconsejo comprar el coche tal y como lo hayas comprado y luego desde ahí. Pero claro, si haces esto, a este coche se le van a perder las ruedas de Fórmula 1, ¿vale? Yo lo he hecho simplemente para ver cómo quedaba así tuneado, porque a mí no me interesaba nada tener la rueda de Fórmula 1 en el bandito. Yo prefiero tener estas, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo, se ha subido un nuevo método que da posibilidades a que haya after patch para el truco que hacíamos solo sin ayuda en el ático penthouse, ¿vale? Que ahora está el problema de que al cambiar el estilo pega un pantallazo negro, ¿vale? Y no nos cambia el estilo. Hay after patch, pero yo anoche lo estuve probando hasta altas horas, estuve varias horas, y es lo que tiene que hacer nuestro amigo si también lo hiciéramos masivo. O sea,
pero lo veo complicadito, ¿eh? Complicadito. Falla mucho, mucho, mucho. Entonces yo veré a ver. Si lo veo que lo puedo hacer de manera que sea fácil, bien. Y bueno, aquí tenemos el Furia, ¿vale? Yo os lo voy a dejar ahí ahora tuneado. Os muestro aquí las cubiertas. Lo voy a dejar modeado. Y luego, pues como siempre, os voy a mostrar la carrerita. Que hoy la carrera no me ha salido como yo realmente hubiese querido. O sea, que al que se ría, ¿vale? De lo que me va a pasar en la carrera, no hay corazón, ni like, ¿vale? Es broma. Y veis, este es el Furia, el que nos dan gratis ahora mismo en el podio. 2.700.000 dólares, ¿eh? Ojo, que son casi 3 millones. Y veis, yo ahora aquí lo voy a modear, ¿vale? Habéis visto, nos dan 6.000, 3.000 o 6.000 dólares nada más por él, por la cubierta que trae. Y ya sabéis, nos montamos, presionamos botón options o pausa. Y según suelto el botón pausa, le doy flecha izquierda a almacenar. ¿Vale? El coche hará como que va saliendo del almacén. Ahí cerramos, nos ponemos en primera persona, hacemos nuestro saludito. Y va, Furia, tuneado, modeado, súper guapo. Le subimos el valor a los coches. Y a partir de aquí, pues ya le ponemos la cubierta que queramos o lo tuneamos como queramos. Vale, chavales, entonces lo he dicho. Ahí os dejo ahora con la carrera, que me ha pasado una cosa, bueno, curiosa, pero me he reído y lo he querido dejar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y, como siempre, ¡hazla! Carrying coffins.